dominicanos. Señoras y señores, muy buenos días. Nos honra el poder presentarles como cada mañana de 7 a 9 los acontecimientos más prominentes a través de nuestro portal sskdigital.com, actualizados las 24 horas. El Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas arribaron ayer lunes a una serie de acuerdos para dar seguimiento a las incidencias del COVID-19 en el país. Los galenos acordaron mantener vigente un mecanismo de consulta y evaluación ante cualquier eventualidad que surja frente al COVID-19. El Ministerio de Salud Pública reportó ayer lunes otros 434 contagios de coronavirus y 0 muertes en las últimas 24 horas, mientras que la positividad diaria subió a 10.72% al procesar 4.048 pruebas de primera vez. La positividad diaria reportada el domingo se ubicó en 7.30% cuando se realizaron 4.959 pruebas de primera vez y se notificaron 4 fallecidos. El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, dará un nuevo impulso a la ley de extinción de dominio a través de la campaña Recuperemos lo Robado. Dicha ley busca ser un instrumento de alta especialización legal para combatir la corrupción, la recuperación del patrimonio público robado y la disuasión a los agentes políticos que procuran cargos públicos para enriquecerse ilícitamente. El juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, David Timoteo Peguero, decidió mantener las medidas de coerción impuestas a Alexis Medina Sánchez y otros 3 implicados en el caso Antipulpo. El magistrado apoderado para el conocimiento del juicio preliminar a los implicados en el caso aplazó para el 16 de mayo la revisión obligatoria. El Tribunal Colegiado de las Matas de Farfán condenó a 11 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a su nieta menor de edad, un hecho registrado en el año 2019 en este municipio. El nombre del encartado fue omitido para proteger la identidad de la víctima. El tribunal, presidido por el juez Blauri Luciano, dictaminó que la condena sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña. 3 de los 4 cadáveres recuperados ayer lunes en la presa de Monción en la provincia Santiago Rodríguez estaban atados de pies. Así lo dio a conocer la fiscal Aura Gómez, quien tuvo a su cargo el levantamiento de los cuerpos. Las víctimas, aún sin identificar, son 3 hombres y una mujer. Económicas. El gobierno dominicano aplica un subsidio focalizado en los choferes del transporte público, según informó ayer lunes el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. El funcionario aseguró que gracias a esta subvención los precios del pasaje no han subido para la población y precisó que esta medida es independiente del subsidio general a los precios de los combustibles, que pasa de 600 millones semanales. Y en las internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó ayer lunes a su ejército entrar en los territorios separatistas en el este de Ucrania tras haber reconocido su independencia, desafiando las amenazas de sanciones de Occidente en una jugada que puede desatar una guerra con Kiev. 2 decretos del presidente ruso piden al Ministerio de Defensa que las Fuerzas Armadas de Rusia asuman las funciones de mantenimiento de la paz en el territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. La justicia de Perú sentó ayer lunes en el banquillo de los acusados al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia en el primer juicio oral contra un exmandatario de este país por el mega escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht. Humala, de 59 años, es un exteniente coronel del ejército que gobernó entre 2011 y 2016, a quien la fiscalía acusa de lavado de activos por recibir aportes ilegales de 3 millones de dólares para la campaña que lo llevó al poder.
Son estos los acontecimientos más prominentes a través de nuestro portal sskdigital.com, donde la verdad no tiene precio. No olviden actualizar las 24 horas. Les habla Gladys Geraldino para Matutino TV a través de Megavisión Canal 43 y todas nuestras redes sociales. Que tengan un feliz día.